Muy buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED. Y hoy hacemos un viaje no solo por radio, sino también por video con doña Marielo Jiménez Martínez. Ella pues ha rescatado a la cultura de Bagaces y nos encontramos aquí en el centro de esta bellísima comunidad, invadidos un poco por la modernidad, por la música del entorno, pero nos encontramos en un rinconcito realmente especial donde se rescata la cultura popular de este bellísimo pueblo de Bagaces. Cuéntenos, doña Marielos, lo que usted rescata a través de esta pared de su casa que cuenta la historia de este pueblo. Bueno, esta pared para mí es muy importante y yo le he puesto nombres a las paredes de mi casa. Por ejemplo, esta tiene el nombre de las lumbreras. ¿Y por qué las lumbreras? Porque en ella están las historias de vida de gente que hizo que este pueblo de Bagaces fuera un pueblo lleno de historia, enriquecido con las historias de vida de las personas que forjaron este Bagaces. Gente que con su trabajo, con su tenacidad, con su amor, con su unión por la familia, por su amor por la familia, hicieron grande este pueblo. Entonces, son historias que son dignas de ser leídas, son historias dignas de ser escuchadas, pero más que todo son historias y vidas, ejemplos para ser seguidos. Entonces, esta pared se llama Las Lumbreras y me encantaría compartir con ustedes lo que significa para mí esta pared. Tengo un cuadro muy bonito, tiene 12, 13 cocineras, las fotografías de 13 cocineras. Y yo a este cuadro le puse el nombre de Mujeres, porque en ellas yo me reflejo, pero también reflejo a mi madre, reflejo las madres de mucha gente de Bagaces, inclusive quizás hasta su madre, usted donde esté, o su abuela, o su tía, sea una de estas mujeres de las que le voy a hablar. Dice así. Tal vez hagámoslo así para que... Exactamente. Mujeres. Bagaces, tierra legendaria de grandes haciendas, de hombres tenaces y mujeres valientes. Tierra de mujeres hermosas, de cuerpo y alma, de mente y de corazón. Mujeres que entretejían entre sus manos las caricias de sus hijos y las labores de la hacienda. Mujeres madres, mujeres hombres, mujeres valientes, mujeres graciosas, mujeres santificadas por el trabajo duro y tenaz, mujeres tiernas que arrullan y cantan un niño, mujeres fieras para defender a sus hijos, mujeres chalanas y alegres el 5 de junio, mujeres calladas, rezando por el hombre herido o por su hijo enfermo. Mujeres graciosas con batea en la cabeza o con el niño en el cuaderno. Mujeres doctores, mujeres abogados, mujeres psicólogas, mujeres contadoras, mujeres parteras, mujeres empresarias, mujeres sabias, graduadas en la escuela de la vida, sin papel ni lápiz, sin saber ni pintar su nombre. Mujeres olorosas a resedas y a mirtos en hermosas noches de luna llena. Mujeres cholas de sangre cholotega. Mujeres de andares jacones, cuadriles anchos y pechos de madre amamantadora. Mujeres amadas. Mujeres madres. Mujeres hijas. Mujeres padres. Mujeres. Para todas ellas, mi respeto. Y es que así eran nuestras mujeres. Estas mujeres que ni siquiera aprendieron a leer ni a escribir, pero eran contadoras porque el cinquito que les llegaba tenían que rendirlo, tenían que saberlo administrar. Eran mujeres doctores, ¿por qué?
porque tenían que buscar las hierbas del campo, tenían que buscar la medicina casera, tenían que ser doctoras también. Esas, y yo me reflejo en ellas. Mi madre, una de esas mujeres. De verdad, hermosísimo esta reflexión, porque son en mucho las mujeres las que han construido el tejido de la sociedad, ¿verdad? Tradicionalmente, digamos, los hombres eran los que se dedicaban a ir allá con sus reses, a el sabanero de Guanacaste, que nosotros pues tanto hemos oído escuchar y tal vez tan pocas veces hemos construido en nuestra mente, pero eran las mujeres las que amarraban en el fondo a la sociedad, porque eran las que criaban a los seres del futuro, ¿verdad? Ajá. Y vieras que es una cosa curiosa. En Guanacaste todo el mundo da porque el hombre es machista y esto, pero Guanacaste es matriarcal, es la mujer. El hombre es el que trae la comida, o en ese tiempo el hombre era el que traía la comida, el hombre era el que era responsable de traer la alimentación, la mantención. Pero quien mandaba era la mujer. Era una sociedad matriarcal, aunque no lo crean, era matriarcal. Después tengo otro muy hermoso también que le puse Los Centauros de la Pampa, y es de los habaneros, es dedicado a los hombres. También este está aquí y es dedicado a los hombres, porque también ellos tenían su parte importante. Todas estas fotografías que están acá son de grandes sabaneros, de esos hombres que trabajaban duro por el alimento, por su familia. Y entonces para ellos le escribí yo lo siguiente. Guanacaste es una tierra amada por Dios, donde plantó hombres con simiente de dioses, hombres con valor y coraje, inventiva y destreza, hombres con amor y picardía, sudor y sangre, donde las duras y largas faenas templaron su rostro y su tesón en el sol ardiente de la pampa chorotega. Ella curtió su faz y su piel, cual preludio de lo porvenir. Los sitios, el corral y la hacienda se convirtieron en su hogar. Pasaban ahí horas interminables, donde hacían del trabajo una fiesta y se ganaban el respeto y el título de sabaneros. Ahí también nació la fiesta brava de los guanacasteños, hombres que con gran destreza y agilidad corrían tras el toro puntal o la vaca cimarrona entre matorrales, dejando en jirones ropa, piel, o en los sitios pisoteando chanales que como ofrenda a Dios elevaban su aroma. Hombres fieros en el día y galantes por la noche, cuando recogiendo guarias del campo adornaban su sombrero y llevaban flores a su amada. Hombres troveros, guitarra en mano, hombres poetas rezando un verso, hombres niños arrullados en los brazos de la mujer de sus sueños. Hombres alegres en la fiesta, chalaneando caballos, hombres acompasados al ritmo de la marimba, la carraca y el quijote, hombres gallos desafiando un coco, hombres valientes en los lomos de un toro, hombres diestros con la baqueta al frente, hombres con pena, sin flor ni canto de luna llena, hombres con silbo de río y camino, hombres compañeros fieles en la jornada, hombres con caballo amigo de todo el día, hombres que dejaron de ser hombres para convertirse en dioses míticos, hombres que se hicieron uno con su caballo y se convirtieron en los centauros de la pampa. Eso también eran esos hombres machos, ¿verdad? No esos hombres que le pegan a las mujeres, estos eran hombres machos. Ahora, algo que uno pues le queda en la mente después de escuchar esto, ¿qué tanto existe aún o qué tanto se perdió? Bueno, lo que es la labor de las haciendas es una labor que permanece, porque Guanacaste es ganadera, es una tierra ganadera, ahora mucho de agrícola tiene, pero predomina la labor
de la hacienda. Diferente porque ya han entrado nuevas formas de hacer como más suave, más ligero el trabajo, pero siempre siguen siendo largas horas de jornada, siempre sigue siendo el caballo el amigo inseparable del hombre, siempre sigue siendo el hombre el que ama ese caballo, el que es compañero, como dije, de Silvio y de Río, es compañero el caballo, es esa labor aún persiste. Ahora, por otra parte, recordamos años nefastos, 2008, 2007, 2006, donde Costa Rica se vendía a diestra y siniestra a los extranjeros durante muchos años. Tras unos 4 años de bendita crisis, donde todo esto paró, ¿qué tanto daño hizo al final esta interferencia extranjera en la cultura guanacasteca? Sí, mira, causó mucho daño porque comenzaron esos estereotipos de afuera, donde era más bonito ser agringado que ser el guanacasteco. Y los jóvenes están sufriendo, o sufrieron, los jóvenes de ese tiempo, sufrieron ese bombardeo en el momento menos indicado, donde ellos todavía no tenían una madurez de lo que eran sus valores auténticos, de lo que eran los valores de sus raíces. Y comenzaron a adquirir muchas cosas de afuera. Pero si vos ves en una fiesta, si vos te fijas, esa sangre chorotega y esa sangre guanacasteca no se ha ido. Y me gustaría también mucho compartir con todos ustedes un trabajo que es mi orgullo, lo digo y ni me sonrojo, ¿verdad? Es mi orgullo porque he puesto alma, vida y corazón en ese trabajo, pero es algo que no, el orgullo que siento no es porque Mariano Jiménez lo hizo, el orgullo que siento es por mostrar lo que es mi gente, lo que soy yo, lo que es mi pueblo, lo que es mi sangre. Ese es el orgullo. Y ustedes van a ser los primeros en compartir conmigo este trabajo. Mostrando. Vamos a verlo entonces. Claro, mostrando el espíritu guanacasteco. Espíritu guanacasteco, ya lo vamos a conocer.